Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este lunes 1 de junio del 2020. Piden gimnasios y centros deportivos del Estado de México apertura en semáforo cuando este esté en color naranja. Gobierno de Coacalco suspende actividades del Sam's Club por incumplir medidas sanitarias. Secretario del Ayuntamiento y presidente del DIF en Cuautitlán Izcalli dan positivo a COVID-19. Tianguistas intentan agredir al encargado de salud de Catepec por pedirles que respetaran la sana distancia y prevenir contagios de COVID-19. Andrés Manuel López Obrador da el banderazo de inicio de la obra del Tren Maya con tramo 4 Izamal-Cancún. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMX.tv. Vamos con la información del Estado de México. Hoy en el espacio de RadioMex Noticias conversé con el representante de la Unión de Gimnasios y Centros Deportivos del Estado de México, Erubey Espinosa Castillo, quienes pidieron a las autoridades sean tomadas en cuenta para su apertura durante el semáforo en color naranja y no hasta que esté en verde, donde los mezclaron el gobierno federal con base en bares y antros. Aquí un fragmento de esta conversación que tuve con el representante de esta Unión de Gimnasios y Centros Deportivos del Estado de México. Sí, efectivamente, lo que nosotros estamos haciendo, pues acercándonos con las autoridades gubernamentales en los tres órdenes de gobierno, tanto municipal, estatal y federal. Esto es algo que se está haciendo en varios estados de la República, en todo el país e incluso en muchos otros países se está haciendo, porque efectivamente el gobierno federal pues nos coloca hasta el último, donde estamos en el rubro junto con bares, junto con antros, que pues la gran diferencia es muy grande, que nosotros brindamos salud, bienestar físico, bienestar emocional. Entendemos que en los gimnasios y centros deportivos se reúne una X cantidad de personas, pero lo que nosotros queremos darle a conocer a las autoridades es que con los protocolos que presentamos podemos trabajar de una manera efectiva, que pueda ser con salud, con distancia, como con sana distancia, como pues nos hacen ver. Con los geles antibacteriales hay un protocolo que ya está establecido en otros países, pues que efectivamente puedan escucharnos, y que nosotros lo que queremos hacer es por la vía legal. No vamos a manifestarnos ni a hacer ningún paro ni nada en el cual podamos nosotros sumarnos hacia las autoridades para que en conjunto podamos nosotros trabajar junto con ellos. Sabemos que algunos gimnasios o centros deportivos tal vez no cuenten con todos los requisitos que los gobiernos lo ocupan, como por ejemplo protección civil, tal vez licencia de funcionamiento, no lo sé, tal vez sea rezagado, pero lo que queremos es ponernos a sus órdenes y sumarnos a ellos para que nosotros podamos estar en orden y en regla con cada uno de lo que la instancia municipal nos pide, ¿no? En más información, el gobierno municipal de Coacalco, a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos Municipal, colocó sellos de suspensión a la tienda de autoservicio Sam's Club, ubicada en Vía José López Portillo, número 101 en Villa de las Flores, porque el establecimiento incumplió con las reglas señaladas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, impulsada por el gobierno federal, y los lineamientos publicados en la Gaceta de Gobierno del Estado de México ante la contingencia de salud por el COVID-19. Entre ellos destacaban: el establecimiento rebasó el aforo permitido durante la contingencia hasta en más del 50%. No se desinfectaban los carritos ni ofrecían gel antibacterial a los clientes. Tampoco se mantenía la sana distancia. Empleados y clientes del establecimiento no portaban cubrebocas. La ciudadanía ingresaba de manera solidaria a la tienda, esta tienda autoservicio. Sin embargo, dentro del establecimiento se observaba a las familias completas durante sus compras. Aproximadamente
aproximadamente a las 2:30 de la tarde de este domingo 31 de mayo, personal de Protección Civil y Municipal en Coacalco se reunió con el gerente de esta tienda para informar sobre las medidas que estaban siendo ignoradas por el establecimiento, además de verificar que no se contaba con el programa de Protección Civil 2020. En más información, la Oficina de la Presidencia del Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli dio a conocer que el secretario del Ayuntamiento, Maurilio Contreras Suárez, dio positivo a COVID-19, quien se encuentra hospitalizado y estable, por lo que el presidente municipal, Ricardo Núñez Ayala, designó al maestro Gerardo San Pedro Solís como encargado del despacho de esa secretaría. San Pedro Solís se venía desempeñando como director general de servicios jurídicos. En su lugar atenderá a la maestra Virginia Reyes Martínez, quien se desempeñaba como directora de lo contencioso adscrita a la Dirección de Servicios Jurídicos. También se confirmó que la presidenta del Sistema Municipal DIF en Cuautitlán Izcalli, Micaela Alvarado Jiménez, esposa del alcalde Ricardo Núñez Ayala, dio positivo a este análisis de coronavirus SARS-CoV-2, por lo que se encuentra en aislamiento. El área de comunicación social de Cuautitlán Izcalli informó que el presidente municipal, Ricardo Núñez Ayala, está en espera de la entrega de su resultado de este estudio de laboratorio para saber si fue contagiado por su esposa. Y mire, líderes tianguistas que se instalan en el municipio de Ecatepec intentaron agredir al subdirector de servicios médicos del ayuntamiento, el doctor Ramiro Alonso Aliaga, quien les pidió respetar la sana distancia y todas las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, esto para que pudieran volver a instalarse luego de una semana en que 308 mercados sobre ruedas no tuvieron actividad por disposición del gobierno municipal. Mientras explicaba las medidas sanitarias que deben aplicarse por parte de comerciantes y ciudadanos para el funcionamiento de los tianguis, algunos representantes de vendedores reaccionaron visiblemente de manera violenta e intentaron agredir al funcionario, quien tuvo que resguardarse. El gobierno de Ecatepec acordó con dirigentes de comerciantes la reinstalación de tianguis en el municipio con la condición de que se cumpla con las medidas recomendadas por la autoridad para evitar que se conviertan en focos de propagación del COVID-19, entre ellos reabrir puestos de actividades esenciales con separación de 2 metros y la colocación de módulos sanitarios, además de un horario hasta las 3 de la tarde. Tras iniciar la reunión, Alonso Liaga realizó una serie de observaciones a los asistentes sobre la manera incorrecta en la que usaban los cubrebocas, el tema de la preocupación que mostraban por el distanciamiento social y la práctica de saludos con contacto físico. Derivado de esta situación, nuevamente los comerciantes se levantaron de sus lugares, como lo vemos en el video, para con ello abandonar el lugar, e incluso algunos de ellos intentaron agredir al subdirector de salud de Ecatepec, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de la policía municipal para resguardar la integridad del médico. Ya es que es una situación complicada, por una parte la situación económica, que es entendible, pero por otra parte la situación de salud que se vive precisamente hoy en Ecatepec, que es el segundo municipio con el mayor número de contagios en la zona metropolitana. Es momento de hacer una pausa comercial. La invitación para que siga con nosotros. Le voy a colocar ahí unas cédulas de identificación, un servicio social que nos piden por si usted ha ubicado a estos menores, se ponga en contacto con las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México. Hacemos una pausa, ya regresamos con más en la TV de hoy. Porque tu educación es la herramienta más importante para el futuro, Escupeco y Cuif es la mejor opción para lograr tus metas. Contamos con educación activa y personalizada, laboratorios de cómputo totalmente equipados, viajes al extranjero, talleres artísticos, deportivos y culturales, certificación del idioma inglés con Cambridge y próximamente idioma francés.
experiencia de más de 55 años en la educación en nivel secundaria, preparatoria, universidad y maestrías, aprovecha nuestros nuevos costos. Inscríbete y vive la experiencia que nuestra escuela tiene para ti. ESCU Pecuicuif, somos fundadores del Grupo Educativo Palma. Educando a jóvenes, creando profesionales. Pan casero a la leña, con el único sabor de vecinos. Haz tu pedido y entregamos a partir de las 5 de la tarde. 5526002069. WhatsApp 5520937633. Pan casero a la leña, vecinos, el arte hecho comida. Por favor, somos parte de un todo. Quédate en casa. Es momento de cuidar lo más importante para nosotros, que es nuestra salud y la salud de nuestra familia. Durante esta cuarentena, puedes trabajar contigo mismo y disfrutar a toda tu familia. Vivir en unión es lo mejor. Hoy, la mejor forma de ayudar es quedándonos en casa. Es nuestra gran oportunidad para poder frenar la gran pandemia provocada por el COVID-19. En México, los casos de COVID-19 han ido en aumento y cada vez están más cerca de nosotros. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo de inicio de obras del Tren Maya, proyecto insignia de su gobierno, del tramo 4 Izamal-Cancún. El programa está concebido para reivindicar al sureste del país porque aseguró que pasaron muchísimos años y no se atendió a esta región. Aseguró que en los últimos 40 años solo creció Cancún y por eso pobladores de otros estados llegaron a Quintana Roo a vivir, a trabajar y a buscarse la vida. La inversión para este tramo asciende a 27 mil millones de pesos, remarcó el presidente de la República durante este evento, y destacó que este proyecto generará de este tramo 15 mil empleos directos este año. El tramo 4 constará de las estaciones de Izamal, Cantunil, Chichen Itza, Valladolid, El Tintal y Cancún, y estará conformado por 520 kilómetros de vía férrea por donde pasará este tren, además de 224 kilómetros de carretera de 4 carriles con las especificaciones más modernas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En este evento estuvo la CEO de ICA, Guadalupe Phillips Margate. Durante junio se va a licitar el tramo 5 que iría de Cancún a Tulum y el Tren Maya quedará terminado en 28 meses, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. En los últimos 40 años, solo creció Cancún en el sureste. Por eso, pobladores de otros estados llegaron a Quintana Roo a vivir, a trabajar, a buscarse la vida. Quintana Roo ha sido un estado hospitalario, fraterno. En más información, el gobierno capitalino informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, implementó el Plan Operativo de Seguridad durante la nueva normalidad en la Ciudad de México, que contempla 5 ejes, que son operaciones semanales por alcaldías dirigidos a disminuir la violencia, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y atención a denuncias de violencia contra la mujer, la disminución del robo de vehículos, el cierre de negocios con venta ilegal de alcohol y mayor seguridad en el transporte público. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que las acciones tienen como propósito brindar una mayor seguridad a los habitantes, disminuir los índices de violencia y garantizar el acceso a la justicia mediante el trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial Capitalino durante la nueva normalidad en la Ciudad de México. En su intervención, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el plan operativo de seguridad durante la nueva normalidad
normalidad en la Ciudad de México tiene como objetivo fortalecer acciones para disminuir los delitos de robo a transeúnte, cuentaviente, de vehículo, a negocios, a casa habitación, violencia contra las mujeres e intrafamiliar, la extorsión, el narcomenudeo y el combate a giros negros. La misma velocidad que otros delitos. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparta, reaccione en mis cuentas personales, arroba Carlos Gómez TV, vía Twitter, Instagram, Facebook, soy Carlos Gómez Camacho. La invitación para que siga en casa. Continuamos en semáforo rojo de esta fase 3 del COVID-19. A pesar de que hay una nueva normalidad, solamente hay ciertas actividades esenciales que arrancaron y de manera puntual estaremos aquí informando el proceso de estos semáforos. La invitación para que también nos siga en el espacio de Radio Mex Noticias de lunes a viernes a las 4 de la tarde en radiomex.com.mx, y que tenemos una cita por la noche en el espacio de la TV de hoy. Excelente inicio de semana y excelente inicio de mes. Hasta mañana.